En una edición del pasado mes de mayo, te dimos a conocer que un amigo cercano a Galilea Montijo e Isaac Moreno nos comentó que ambos buscan ser papás, luego de más de un año de relación. Galilea está muy entusiasmada de ser mamá por segunda ocasión. Por supuesto, Isaac Moreno también. Se aman con locura y están más que decididos a conseguir ese gran sueño. Según la fuente, la conductora de hoy y el modelo estarían buscando alternativas con un doctor para poder convertirse en papás. Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado esta posibilidad, pese a que Galilea externó en diversas ocasiones sus deseos por volver a concebir un hijo a sus 51 años. Gali se arrepintió de no haber congelado óvulos desde que tuvo a su primer hijo. Ahora está en pláticas con un doctor para ver de qué forma puede concebir al bebé. No sé si sea con inyecciones de hormonas o de alguna otra forma. Estoy seguro de que Galilea pronto nos dará una buena noticia, comentó. Luego de su divorcio de Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo casada durante 11 años y tuvieron a un hijo, la conductora de hoy le dio una nueva oportunidad al amor y desde hace más de un año sostiene una relación sentimental con Isaac Moreno. La pareja no deja de demostrar su amor en redes sociales y Gali ha destacado lo feliz que es con su pareja. Ahora dejó sorprendido a todos cuando confirmó lo que te contamos. Quieren ser papás. A través de una entrevista para una revista de circulación nacional, Montijo afirmó que está en sus planes formar una familia con Isaac Moreno, quien es más joven que ella por 8 años. A mí me encantaría ser mamá otra vez, y siempre lo hemos platicado. Tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Estamos viendo esta posibilidad, y si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar. Nos encantaría tener una niña. Finalmente, Galilea manifestó que le encantaría formar una familia mucho más amplia con su ahora pareja. Sin embargo, dejó claro que ha sido difícil abrirse con la prensa sobre ello, ya que siempre han intentado cuidar de su relación amorosa. Con los tuyos, los míos y los nuestros. Eso me encantaría. Es complicado abrir nuestra intimidad, a pesar de que existen las redes sociales, porque siempre tratas de cuidar lo más que se pueda. Y más en nuestro caso, porque ambos tenemos hijos, concluyó.